Muchas gracias a todos los medios de comunicación por, por asistir a esta rueda de prensa de valoración del mercado laboral registrado del mes de abril de 2024. No será larga, será breve, pero bueno, yo creo que los datos son importantes. Eh, en primer lugar, lo que hay que destacar es que el mercado laboral registrado, sobre todo en cuanto al paro registrado del mes de abril, marca un mínimo histórico para los meses de abril. El mes de abril de 2024 eh, registra una cifra de 109.370 parados, que son 6.144 parados menos que en abril de 2023 y supone la cifra más baja de paro de un mes de abril de toda la serie histórica. Este mínimo histórico eh, bate el mínimo que se dio en abril de 2007 en el que se registraron 109.442 parados y la cifra del mes de abril de 2024 supone 72 parados menos que aquel mínimo histórico. Como decía, es la cifra de paro más baja de toda la serie histórica de los meses de abril de Castilla y León, con un descenso intermensual del 3,01% que son 3.395 parados menos, y un descenso interanual del 5,32%, que son 6.144 parados menos. Esto supone que se enlazan ya 36 meses consecutivos con descensos del paro eh, interanuales. Esto, además, eh, constata los datos de la EPA conocidos hace pocos días del primer trimestre de 2024. En, con esos datos en la mano, también anunciábamos que el, la tasa de paro de Castellón se situaba dos puntos por debajo de la tasa de paro de España, el 10,3 contra el 12,3 de la media española, y que con, con estas cifras de, de tasa de paro y con las cifras de paro que se registraban, Castilla y León es la región que estaba más cerca de sus mínimos históricos de paro, con lo cual este mes de abril corrobora los datos que nos ofrecía la EPA en el primer trimestre de 2024. En cuanto al ranking autonómico, eh, podemos decir que Castilla y León es la tercera región que más baja el paro intermensualmente, y en cuanto a la comparación con, con la media europea y con la media española, podemos decir que la tasa de paro europea conocida a finales de la semana pasada del mes de marzo se sitúa entre el 6 y el 6,5, eh, dependiendo del dato de la zona euro o de toda la Unión Europea, y que el dato más alto de, de tasa de paro lo registra España. Y el dato más bajo lo registra Polonia con un 2,9%. En cuanto a la tasa de paro juvenil, la europea se sitúa entre el 14,1 y el 14,6%, mientras que España está en tasas de paro del doble, del 28%. En cuanto a los sectores, eh, todos bajan, todos los sectores baja el paro, en tanto intermensual como interanualmente. El, el dato que más baja en porcentaje de forma interanual es el del sector agrícola, con una bajada interanual del 14%, que se traduce en 754 para dos menos. Y el que más, eh, más baja en términos netos, en términos de personas eh, apuntadas al desempleo, es el sector servicios, con, con 3.784 personas menos registradas en el servicio público de empleo, un 4,6%. Todas las actividades dentro de todos los sectores registran descensos, destacando el comercio al por menor y la hostelería. Y en cuanto a las provincias, hay que destacar que Soria es la provincia que más baja el paro de forma intermensual y Palencia es la provincia de España que más baja el paro de forma interanual. Y además podemos destacar que en, de forma intermensual... Cuatro de las siete provincias que más bajan el paro son provincias de Castilla y León. Como decíamos, todas bajan, eh, tanto todas las provincias bajan el paro tanto intermensualmente como interanualmente. La que más baja en porcentual es eh, de forma interanual Palencia, el 9,6%, casi el 10% con 674 parados menos y la que más baja en términos netos es Valladolid, con casi 2.000 parados menos, 1.964, con una bajada del 7,8%. En cuanto a la afiliación, podemos decir que se incrementa la afiliación en el mes de, de abril hasta los 961.860 eh, personas afiliadas. Eh, un momento a ver si tengo correctamente el dato. Perdón, 965.186 mil ciento personas afiliadas en el mes de abril. Esto supone el segundo dato más alto de afiliados de la serie histórica, exceptuando el mes de abril, de, para los meses de abril me refiero, mes de abril de 2008. Ávila es la provincia que más sube en, en términos de afiliados, un 1,3% de forma intermensual, 677 afiliados más, y Valladolid es la que más sube en términos netos, 5.693 eh, 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 afiliados más. Esto quiere decir que en cuanto a datos intermensuales, el número de afiliados en Castilla y León se incrementa casi en, bueno, en 5.600, 5.597, y lo que es más importante, el dato estructural es un incremento de casi el 2%, el 1,97, con un incremento de afiliados de 18.624 afiliados más a la Seguridad Social. En cuanto al número de contratos registrados en las oficinas de empleo, eh, la contratación del mes de abril se sitúa en un registro de 52.185 contratos registrados, de los cuales 18.100 son indefinidos y 34.085 son temporales. Esto supone un incremento en la contratación intermensual del 9,54% y un incremento en la contratación interanual del 8,5%, siendo la sexta región con mayor incremento interanual en número de contratos registrados. Estas son las grandes cifras del mes de abril del mercado laboral registrado y como valoración de estas cifras yo creo y de lo que es el mercado laboral, no solo en Castilla y León, sino en el entorno en el que nos movemos, que es en España, yo haría referencia a una breve referencia voy a hacer a los a los mensajes que ya envió la semana pasada, a finales de la semana pasada, el Banco de España en su informe anual 2023 y que y que hace un que hace una valoración especial y específica del mercado laboral en Castilla y León y de la economía en general, perdón, de en España y de la economía general también en España. El Banco de España nos, eh, nos alerta de la falta de convergencia de España con, con Europa, cada vez nos alejamos más en esa convergencia, y ofrece dos factores principales para esa falta de convergencia, que son la baja productividad y la baja tasa de empleo de España, algo que no ocurre en Castilla y León con respecto a España, ya que tenemos dos puntos más de tasa de empleo que la media nacional. Por lo tanto, la capacidad de crecimiento de la economía española en los próximos años se va a ver muy condicionada para España si no realiza una serie de reformas estructurales para relanzar esa convergencia con Europa. Reformas que se tienen que centrar en impulsar la productividad, en favorecer la acumulación de capital humano, en promover la inversión en capital físico, en capital tecnológico y en innovación. En reforzar la sensibilidad de las cuentas públicas, hay que recordar que no tenemos presupuestos estatales, lo cual es, un, es una pega importante para esto, y, eh, y hay que afrontar el desafío de la existencia en España de bolsas de vulnerabilidad en los hogares españoles. Y hay que abordar, para abordar con éxito todos estos retos estructurales, eh, se requiere un diseño y una implementación de una estrategia integral de reformas ambiciosas con vocación de permanencia que se contraponen a la inseguridad política y jurídica en la que se vive en España y que se traduce en la pérdida de atractivo, en la posible pérdida de atractivo de España como país receptor de inversión exterior. Y concretamente, en materia de capital, de capital humano y de mercado laboral, el Banco de España nos alerta de las siguientes situaciones. Hay que potenciar eh, la formación dual. Hay que potenciar la formación continua de los trabajadores. Hay que abordar el desajuste entre la oferta y la demanda en el nivel universitario. Hay que modificar también los umbrales regulatorios en el ámbito laboral, referidos principalmente a dos, eh, a dos temas principales, que es mejorar la definición de las causas objetivas de despido y reducir la incertidumbre en estos procesos y además en la negociación colectiva. Se debe permitir que las condiciones laborales, incluyendo la jornada laboral, puedan adaptarse con flexibilidad a las circunstancias de cada empresa. Y ante estos desafíos hay que revisar las políticas del mercado laboral. En concreto, en cuanto a las políticas activas de empleo, que como saben se ejecutan en las comunidades autónomas, pero que son políticas eh, que, eh, cuya legislación es exclusiva de la, eh, del Reino de España, del Gobierno de España. En cuanto a políticas activas, las políticas activas eh, deben mejorar, eh, se utilizan para mejorar la empleabilidad y para ello... Se deben acomodar a los cambios disruptivos de los cambios tecnológicos sobre el empleo y se debe apoyar a los trabajadores de mayor edad. Y respecto a las políticas pasivas de empleo, las llamadas políticas pasivas de empleo o prestaciones, las prestaciones de desempleo, dice el Banco de España, deben ofrecer una adecuada protección pero sin perjudicar la búsqueda de empleo y sin perjudicar la movilidad laboral. Todo ello en su conjunto debe, y con esto concluyo, debe contribuir a reducir el desempleo estructural que vive España desde hace décadas y también a aumentar la igualdad en las oportunidades en el empleo.